Saludos amigos de 829 Music, gracias por estar conectados con nosotros. Una noticia desalentadora totalmente para la República Dominicana acaba de llegar a nuestra redacción. Y ya hay análisis, incluso gente haciendo videos, haciendo temas con relación a esto. Hablo nada más y nada menos que del río Masacre. Sí, del canal que se construyó en el río Masacre. Haití construyó un canal, República Dominicana también construyó un canal, y esto ha limitado un poco el caudal de este río. Pero denuncian que Haití ya abrió su canal y afecta al caudal del río Masacre. Llaman a las autoridades dominicanas para que tomen carta en el asunto. Estoy hablando de que el presidente del sistema de riego Río Masacre, Leivis Sanders, denunció que en la noche del martes los haitianos abrieron su canal de riego para desviar el agua del citado afluente, provocando una considerable disminución en el caudal. Pónganle atención a esto. De acuerdo a las informaciones ofrecidas por Sanders, el miércoles los parceleros se sorprendieron a ver cómo bajó el nivel de agua del río, lo cual afecta a la cosecha, la ganadería, del humedal de la laguna de Saladillo y la vida silvestre de la República Dominicana. Yo quiero que ustedes vean estas fotos, Velaza, por favor, para que ustedes vean la situación en que estaba al momento de la denuncia de esto. Ahí están las fotos. Apenas estamos iniciando la cosecha de primavera y ya nos quitaron el agua. El río amaneció seco, esto aseguró. El también productor indicó que solo están quedando pozos sin circulación que no llegan hasta las parcelas y que teme que los mismos desaparezcan. Yo quiero que ustedes vean ahora el video del canal de Haití, cómo se ve. Adelante, Melaza. Miren esto como se ve bonito, frondoroso, como con fuerza. Y a veces preguntamos si estamos aquí o si simplemente nos están utilizando. Si el país en verdad tiene el valor para enfrentar estos casos o es alguien que quiere aprovecharse. Pero Sanders advirtió que los parceleros y ganaderos de la comunidad La Vigía están convocando a una reunión por la situación y que la misma podría desencadenar un desenlace fatal en la zona del canal. Hizo un llamado también a las autoridades dominicanas para que presten atención al problema, específicamente al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, para que enciendan las bombas que fueron instaladas para tales fines en el canal en desuso, la aduana. El nuevo sistema de riego instalado en la ribera del río próximo al Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, CESFRON. Pues, ni tontos ni perezosos, los dominicanos, que estamos activos con relación a estos temas, que no nos quedamos callados y que sabemos el significado que tiene esto para nuestra tierra, pues, sencillamente, lo que hacemos es que damos seguimiento y asumimos. Pues, como dije, no nos quedamos o no se quedaron las autoridades de brazos cruzados. Inmediatamente llegó esta información. Quiero que ustedes vean este video, que se lo voy a poner varias veces, que envía incluso la dirección de prensa del presidente de la República, Luis Abinader, donde se ve claramente bien fortalecida el agua que sale para este canal dominicano, como decía el señor Sanders. Pues el INDRI, yo quiero que el señor director me ponga este video del INDRI, donde opera el sistema de bombeo en La Vigía para garantizar el riego de productores o a productores de Dajabón. Adelante, Melaza.
dos unidades, estamos ahora dejando lista la tercera para dejar ya colocados en el canal 1 m³/s garantizado de Guajaba. Bueno, este video que envía el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos a través de la Presidencia de la República, comenzó a operar, el INDRI comenzó a operar anoche el sistema de bombeo en la aduana vieja, lo que decía el señor Sanders, en el río Dajabón o río Masacre, para alimentar con 1 m³/s el canal de la Vigía, debido al bajo caudal que representa el afluente por la baja pluviometría. Olmedo Cava, el director del INDRI, informó que el director de operaciones, Juan Carlos Nova, se encontraba en Dajabón para implementar las acciones que fueron diseñadas por el gobierno actual, el gobierno de Luis Abinader, y así garantizar el riego, este riego agrícola en las áreas bajo o de baja producción de agua, estos que se alimentan del referido canal y de las tomas en los diques Veterano 0, Veterano 1 y Don Pedro. Una alentosa noticia luego de escuchar la primera despampanante y destructiva de parte de los haitianos. Dice, nosotros reiteramos que el riego le será garantizado, esto indicó el señor Cava. Recordó que el sistema puesto en funcionamiento cuenta con 3 bombas con capacidad de extracción conjunta de 15.500 galones de agua por minuto desde el río Masacre hasta el canal para su posterior distribución hacia los predios de esa demarcación fronteriza. Cava Romano dijo que las bombas se mantenían listas para ser operadas ante situaciones requeridas y que previo a la actualidad no se hizo necesario su uso por la cantidad de lluvia presentadas en la demarcación, que mantuvo un caudal suficiente del afluente. Bueno, son muchos temas, pero que también envuelve todo lo que tiene que ver con el sistema de energía eléctrica y demás. Habla que junto a Edenorte están trabajando lo que dará paso al ahorro de combustible y también bajará el costo de operación, porque este es otro tema, poder operar esto desde allí. Pues, mi recomendación final, señores, no permitamos que se lo lleven todo, ya se llevaron una parte los haitianos. Pongámonos la ropa de dominicanos con poder, asumamos la responsabilidad que nos compete como miembros de este pueblo y vendamos lo más importante que tenemos, que es el valor de nuestra gente. No permitamos que otra vez Haití quiera meterse con nosotros, no, si lo hace nos va a tener de frente. A muchos de los dominicanos, a muchos de nosotros, que nos duele lo que está pasando con nuestra patria, no nos vamos a quedar callados. ¿Ustedes qué opinan de esto? Comenten, compartan este video, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, así cada vez que hagamos videos a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, como @829music. Y el mío personal, que es @AdamLester. Gracias por el cariño y gracias por el seguimiento. Nos vemos en el próximo video.